Rally International es una organización social que trabaja globalmente para promover el desarrollo sostenible en áreas locales y desarrollo personal en sus voluntarios y gerentes de proyectos. International Citizen Service, or ICS, is a UK government-funded program that brings together volunteers aged 18 to 25 from both the United Kingdom and a host country with the aim of creating active global citizens who will go on to run successful projects in their own communities around the world. Rally ICS maneja proyectos en India, Nicaragua y desde el 2013 Tanzania. Trabaja en seis sectores: educación, salud, calidad de vida, salud sexual y reproductiva, fortalecimiento de la sociedad civil y medio ambiente. Several projects in 2012 have been working to manage community health issues and natural resource management in the remote, rural and marginalized communities of the Miraflor area in Nicaragua. Uno de estos proyectos se estableció en Isiquí, una comunidad grande, situada en la periferia de la Reserva Natural Miraflor, Moropotente, en el departamento de Estelí. La comunidad cubre 12 kilómetros cuadrados y hay alrededor de 118 casas albergando a 488 personas aproximadamente. Volunteers from the UK and Nicaragua have been working together on a community health and sanitation project to promote safer and more effective hygiene practices in Isiquí. The group have spent 10 weeks living with host families and working in partnership with the people of the community. Manejo de los desechos, el medio ambiente, contaminación del agua, todas están interconectadas con los asuntos de salud que existen en la comunidad de Isiquí. La diarrea, el vómito y la fiebre son enfermedades frecuentes que pueden estar relacionadas con un pobre saneamiento ambiental y la contaminación del agua. We aimed to combat these issues through six key activities: action research, peer education, awareness raising, training, resource development and community infrastructure. Los planes semanales fueron importantes para asegurar que el tiempo del grupo en Isiquí fuese utilizado efectivamente. Para facilitar esto, escribimos una herramienta de planificación de grupo. Este documento provee la estructura básica de las 10 semanas y fue frecuentemente utilizado y actualizado en el transcurso del proyecto. The project started with a diagnostic stage where the team undertook action research in the form of a baseline survey that was conducted to establish a reference point for the situation in Isiquí at the start of the project. The findings allowed the group to closely identify the improvements that were most needed to benefit those living in Isiquí. It will serve to notify other interested parties of the current situation in Isiquí, as the most up-to-date information available is from a census taken in 2009. Después de tres días de recolección de datos, los resultados de la encuesta fueron analizados. Después se dieron presentaciones a los miembros de las comunidades en pequeños grupos focales para darle una oportunidad a todos de discutir los hallazgos. Conducting a stakeholder analysis was a valuable tool for bringing to life the context of the project and help the volunteers to understand how their work will benefit different areas of the community. Al inicio del proyecto, a través de nuestro socio de proyecto, El Foro, nos pudimos contactar con un grupo de jóvenes ambientalistas de otra comunidad llamada La Quinta. Realizamos una caminata que nos permitió comprender mejor acerca de la formación del grupo de jóvenes y este modelo fue después utilizado en el establecimiento de un grupo ambientalista de jóvenes en Isiquí, con quienes trabajamos acerca durante el proyecto. As part of a wider campaign of raising awareness of hygiene practices, the team built a tippy tap at the local school. Sessions were run on hand hygiene, and the children now have a place to wash their hands after using the latrine. Al mismo tiempo, una campaña sobre salud y un proyecto de reciclaje fueron iniciados para tratar de proteger el medio ambiente, previniendo la acumulación de plástico alrededor de la comunidad. Más de 90 kilogramos de botellas plásticas fueron recolectados por los niños y sus familias que trabajaron en conjunto con los voluntarios. Después de un día de acción comunitaria que fue llevado a cabo en la escuela, los niños y los niños fueron invitados a pintar un mural acerca del manejo de la basura, pero antes de eso se compartió con ellos los beneficios del proyecto de reciclaje. To ensure the sustainability of the project, the beneficiaries were all given thorough training in the use and maintenance of their new latrines.
There is also a second phase of this project, so the next group of volunteers will be able to solve any hitches that may arrive with the latrines over the next few months. En términos de desarrollo de los recursos, el grupo ha escrito un manual acerca de la construcción de las letrinas, el cual será de mucha utilidad para futuros proyectos de salud y saneamiento de Rally ICS. El equipo también creó un reporte formal con los resultados de la encuesta de línea base y los presentó en la comunidad, a la municipalidad y a Rally para que pueda ser utilizado en la segunda fase de este proyecto y en futuros proyectos en el área. 89% of people in Isiki have problems with their latrines, such as it being full, broken or leaking, which can pose serious health risks. The team have successfully constructed 20 dry composting latrines, which, unlike conventional latrines, should not have any ill effect on the environment. These latrines have two sealed compartments that do not allow any leaking into the ground. They also separate out urine, which runs into a tube, into the ground. Urine is not toxic and can enter the soil and be used as nutrients by nearby plants. The fecal material is collected in one of the two compartments and without the urine is relatively dry. To aid the drying and composting, a material such as ashes or dry leaves is added after each use. Once one compartment is full, the seat is moved to the second compartment and the first is left to compost. After 3 to 6 months, a form of dry, clean and safe compost can be removed. In this way, a dry composting latrine can be emptied many times, which greatly extends its useful life beyond that of a conventional latrine, all the while doing no harm to the natural environment.